Yeah.
Llegó Chuy, todavía no vemos un toro, ya Pasco la primera. Todo listo, mis amigos. Vamos dándole, aquí está la única de Guerrero. No creo que estés transmitiendo en vivo porque no hay señal. ¡Ay, ay, ay! Aquí están los cochos de Guerrero. ¡Ay, no más! Saludamos a nuestros colegas y grandes amigos de la primera de Janambó. Listo, señores. Segunda llamada, amigos jinetes ganaderos. Segunda llamada, le damos dando. Segunda llamada, amigos jinetes, váyanse poniendo las chaparreras. Listo, mis amigos. We'll be right back.
fuerte en el asunto. Una granería que se ha reforzado con un toro de, pues, un ejemplo, Candelaria, Misión y Destructores, para que mejor me entiendas de qué está hecho esta poderosa ganadería. Rancho La Ciénaga de Benito Flores de Santo Domingo, regáleme un fuerte y caluroso aplauso. Aquí está La Ciénaga, gallo. Fuerte, mis amigos. Yo no sé por qué todos los ganaderos son bien serios, de una mendiga sonrisa. ¿Vienen enojados o qué onda? Listo, mis amigos. Vámonos, pues. Todo listo. Nos vamos con la primera de la tarde. El primer toro se llama Desprecio. Y en esta tarde vendrá a montarlo uno de la cuadrilla del jinete, de los jinetes del orgullo de Apatlaco. Aquí viene el Desprecio y el gato de Chinameca, Morelos. Recibámoslo con un fuerte y caluroso aplauso. Se está abrochando las espuelas, mi compa, gato de Chinameca. Listo, amigos conmocionados, aguántenos poquito la banda, porque pues o hablo a ellos o tocamos nosotros, ¿verdad? Aguántenos poquito. Vámonos, se llama Amor Tejano. Viene un jinete sumamente impresionante, te lo digo con toda confianza, porque lo hemos visto montar en diferentes partes de la República. El toro se llama Amor Tejano de la Ciénaga y viene este chamaquito que se llama Borrego, el Borrego de Barranca Honda. ¡Regáleme el aplauso! Apenas el día 1 de enero de este año le quedó al Starbucks de Rancho La Misión allá en la Dos Caminos. Vamos a ver el día de hoy qué suerte le toca al Borrego de Barranca Honda. Si jinetes graperos de Morelos hablamos en la actualidad, este jinetazo es uno de ellos, mis amigos. Por ahí en el mes de julio del 2019 hubo un video viral en las redes sociales cuando el toro de Memo Campo allá en el estado de Puebla e hizo una monta soberbia, mi compa Nenuco de Agua Dulce. Y el día de hoy lo tienes aquí, va a montar también a grapa al devastador de Rancho El Heredero. ¡Regáleme el aplauso! ¡Nenuco de Agua Dulce! Fuerte, Nenuco, vamos a ver el día de hoy. De los jinetes también fuertes que trae Candelaria es el Nenuco de Agua Dulce. Número 4 se llama Caribello y viene otro muchacho grande y poderoso. Es el Niño Alegre de San Carlos. ¡Regáleme un fuerte y caluroso aplauso! Fuerte, mi niño. Aquí en las Tortugas la gente sí aplaude. ¿Será que es su primer jaripeo? No sé, pero aquí sí aplauden, ¿eh? Felicidades, mi público. Nos vamos con el que se llama el Junior de Cuautla. Véngase, mi compa, Junior de Cuautla, el Imperio Azteca de El Heredero. Bendigo, Junior, entonces, ¿cómo estará el grande si tú eres el Junior, eh? Listo, mi compa, Junior de Cuautla. Un toro que se llama Psiquiatra jugará casillero número 6. Es de Rancho La Ciénaga de Benito Flores y le monta el Kikiriki de Cuchitepec, Estado de México. ¡Regáleme el aplauso! Suerte, mi Kikiriki. ¿Serio? ¿Con novio o sin novia? Sin novia. Listo, suerte, mi Kikiriki. Dice casado, hijo de la mañana. Hombres más fieles ocupamos en Michoacán. Hay que traernos una parvada de México. Suerte, mi copa Kikiriki. Nos vamos con un llama el chambelán. La gente lo pidió y juega. Y en esta tarde le monta el Niño Estrella de Tlalmanalco. ¡Regáleme el aplauso! Vamos a ver qué pasará. A ver si apagan a esta estrella, mi compa. Toro de nombre, el chambelán, Sueño Americano, casillero número 8, es de Rancho Estado de Morelos. ¡Regáleme el aplauso! Suerte, mi compa Ratón, el día 31 lo bajó un torazo allá, allá en los amigos de Copándaro de Galeana, el torazo de nombre Chinicuel de los Toros de la Bendición, y el día de hoy viene a desquitarse de una tierra muy jaripellera, una plaza que se llama El Hormiguero, jaripeos gratis, jaripeos en su máxima capacidad, y pues me imagino que debe de ser buen jinete. Se llama el Águila de Cocoyoc, el toro es el heredero y se llama Titanic. ¡Regáleme el aplauso! Jovencito viene, bien arregladito, bien entejanado. ¿Y también viene soltero? Sí, dice, sí, chingado, este sí no viene casado. Suerte, camarada. Viene, vamos con este toro, también se juega grapa y le monta la Estrella Junior de Tlalmanalco. ¡Regáleme el aplauso, señores! Aquí está mi compa, ese sí, usó mucho champú de Recitos de Oro cuando estaba pequeño. Suerte, mi compa, el Estrella Junior de Tlalmanalco. Bueno, mi público, señoras y señores, lo más importante que tiene el ser humano es la vida. Lo más primordial que tiene el ser humano, dicen que mientras que haya vida y haya salud,
lo tenemos todo. Y los amigos que el día de hoy visten de amarillo y negro arriesgan la vida para sacarse un buen suspiro y por supuesto un buen aplauso de ustedes. Independientemente de lo que pase, regálenmele un fuerte aplauso para que ellos nos regalen muy buenas montas. Parejitos el aplauso. ¡Suerte, mis camaradas! ¡Que Dios me los acompañe! Antes de irnos a la oración, te voy a presentar todavía a dos cositas que tenemos aquí en la lista. Venga, al centro de nuevo, el comandante y jefe de la cuadrilla, mi compa Orgullo, de allá de... es el Orgullo Morelense, del Travieso, de Apatlaco, Estado de Morelos. ¡Regáleme un fuerte aplauso! ¡Aquí está el comandante y jefe de la cuadra! Mi compa Travieso. Bueno, mi público. Antes de irnos a la oración, del jinete, vamos a pasar a los que el día de hoy están organizando el evento, a los que son de tu pueblo, a los que son de tu rancho, de tu tierra. ¿Listo? No sé si estén o no estén, pero aquí te los paso con el gusto de siempre. Vengas el tema Ibarra y Lorenzo Orozco, venga el centro de ruedo y sus amigos organizadores del jaripeo. Ellos son los que están a la cabeza y atrás de ellos viene todo un cuñado de valientes hombres que el día de hoy organizan el jaripeo. ¡Regáleme el aplauso y aquí está! ¡Llegada con banda! ¡Suerte! Hoy nomás, aquí están dos bandas tocando el mismo son. ¡Esto es Las Tortugas 2020, gallo! ¡Uy, uy, uy! Esta es la primera de Genambó y la única de Guerrero. ¡Jujo! Así enfrenta como hermanito lo lleva. Aquí está la única de Guerrero y la primera de Canapó. Estas son las fiestas de las tortugas. ¡Y arriba las tortugas, gallo! ¡Ay, ay, ay! Esto de las mejores plazas lo han visto. Aquí estamos en las tortugas, tierra bendita de Dios. Si te gustó esto que acabas de escuchar y ver, regálame un fuerte aplauso a las dos bandas, la única de Guerrero y la primera de Jalambó. Y sí, señores, suerte. Bueno, listo, amigos de la comitiva, nos vamos con la oración al Todopoderoso. ¿O hay más algo que agregar? Suerte. Listo, mi público, nos vamos con el momento sublime para irnos con la oración al Todopoderoso. Vamos a irnos con la oración para que los valientes jinetes que el día de hoy monten salgan limpios y amparados por su santa protección. Vámonos, la gente que traiga un sombrero puesto, vamos a despojarlo, creyentes o no creyentes. Silencio total y nos vamos con la oración del jinete. Señor, los jinetes de este gran jaripeo no te pedimos favores especiales. Solamente te pedimos que nos des valor y destreza para cabalgar en la arena de la vida. Esta vida que tú quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a todos tus hijos. Hoy quiero pedirte muy humildemente que se ha llegado la hora de mi última monta, cuando tú me llames allá. Allá donde todas las tardes son ricas y el agua es como el cristal nos digas. Bienvenido, hijo, a la gran final. Pasa, porque tu boleto de entrada yo ya lo he pagado. Con el aplauso de ustedes, el permiso de Dios, la diana de la banda, aquí le damos, arrancamos, despegamos. ¡Vamos, Lairo! ¡Vamos, coronillo despuntado! ¡No
Tomillo despuntado himno del jaripeo y nos vamos con los toros devastadores del heredero. ¡Vámonos!